tanta violencia, guerras, conflictos, miserias. El desamor y el desaliento, la desconfianza y el miedo. Vive Francisco y con su presencia ha unificado a la iglesia. Tú sabes hoy, Iglesia Santa, que si vivo, vivo por ti. Y pienso darme todo entero como Jesús del Madero. Bienvenidos, queridos hermanos, a este séptimo día de novena. En este día nos va a acompañar nuestra hermana Gladys Montesino. Ella pertenece a la demarcación de Perú, Bolivia. Ingresó a la congregación en marzo de 1996. Es profesora de primaria y ella es muy sensible a la realidad de los más pobres, a quienes ahora ofrece su servicio, su misión, su vida. Se encuentra actualmente en la comunidad del Beni, Bolivia. La reflexión de hoy gira en torno a la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía, del Santo Padre, firmada el 2 de febrero de 2020. Consta de 4 capítulos a lo que el Papa se refiere como sueños, con un total de 111 artículos. El documento surge luego de la realización del sínodo sobre la Amazonía. En el corazón de este texto está el amor del Papa Francisco por la Amazonía y sus diferentes pueblos. El documento anima a trascender las tensiones y a seguir buscando nuevos caminos de consenso para encontrar con Cristo, quien nos hace soñar con su reino presente en lo social, en la cultura, en la ecología y en la Iglesia. El Papa habla de 4 dimensiones: la cultural, que incluye la inculturación y la interculturalidad de los pueblos amazónicos; la ecología, según una perspectiva integral que responde a la denuncia de la destrucción de la creación, de la cual la Amazonía es uno de los puntos más importantes; la social, que implica no solo la explotación de la creación, sino también de los pueblos junto con la destrucción de la identidad cultural; y finalmente la pastoral, la principal, ya que el anuncio del Evangelio es urgente, pero lo importante es que sea escuchado, asimilado y comprendido por las diferentes culturas en el suelo amazónico. Vamos a dar inicio a esta novena con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, con tus 7 dones. Prepáranos para marchar hacia Dios y unirnos con Él por medio del amor. Ven y vivifica tu Iglesia. Aúna a todos sus miembros para que no formemos más que un solo cuerpo. Desciende sobre la tierra para encender en ella el fuego del amor divino. Amén. Bueno, en este día, el video de la novena va a ser algo experiencial, ya que nuestra hermana Gladys nos mandó el video editado por ella, ¿sí?, junto con la gente del pueblo amazónico, ¿no? Dejémonos interpelar por este video, dejémonos tocar el corazón, dejemos que el Señor nos sensibilice a esta realidad de nuestros hermanos indígenas chimanes que están viviendo esta realidad y esta experiencia. Damos gracias a Gladys por acercarnos a este video y sobre todo por realizar este tema con tanto amor, con tanta dedicación, para que nosotros hoy podamos ver de forma experiencial vivir esta novena. Nosotras justamente le dijimos a Gladys, pensando en que qué mejor que alguien que está metido, ¿no?, en la Amazonía nos pueda hablar sobre este documento, ¿no?, de forma experiencial. Por eso le pedimos a ella, y que con tanta generosidad nos ha preparado, ya que no tiene acceso a internet,
ha tenido que viajar, ¿sí?, a otros pueblos para poder acercarnos a este material y hacernos llegar con tanto sacrificio y esfuerzo. Por eso, Gladys, te agradecemos de corazón todo lo que has hecho y también agradecemos a la gente, ¿no?, que te ha acompañado, que te ha ayudado para que podamos hoy tener este hermoso documento y dejarnos también tocar el corazón por esta hermosa y fuerte realidad de la Amazonía. Otilia, qué bonito trabajas. Tarita aquí. Somje. Sarai. Tarita aquí, Sarai. Choropai. Qué lindo haces. Eje awe wakinya sikahamo, meto ya wakinya sikahamo, hahamo, kiyo kiyo sikahamo, tabuya ke wakinya sikahamo, meto ya wakinya sikahamo, hahamo, kiyo kiyo sikahamo. Muy bien, qué lindo. Eso es Anta. Ajá, muy bien. Muy bien. Y cuéntanos, cuando vas al río, ¿qué haces? ¿Qué dices? Ahí dure cuando cantamos. Ajá. Dure y ve, fíjate, también, para que se ve, también, y para que haya pescado. Sí. Para que puedan encontrar pescado. Ajá. ¿A quién le piden permiso? Y dure. Y dure. Y dure. ¿Y dure quién es? Opito. 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 Ajá, ¿Dios? Sí, sí. ¿Dios de la naturaleza? Ajá. Eso, ajá. Sí. A pedirle permiso, ajá, al río. ¿Y le, sí, concede el pescado? Uh-huh. ¿Hay pescado? Ay. Ay, sí, qué rico pescado. Ajá. ¿Surubí? Surubí y otro pescado, sí. ¿Cuál es el otro? ¿El sábalo? Sábalo. Pacú. Ay, qué rico pacú. Muy bien, Javier, muchas gracias. Yo muy bien. Yo muy bien. Vas a pedir quita. Oh. Hichiyak simiki. ¿Ya? Muy bien. Chao, Yoropai. Yoropai. Navegamos por el río Beni, como podemos observar, contemplando esta obra maravillosa de Dios, esta parte de la Amazonía de la cual el Papa nos habla y nos pide escuchar la voz de Dios en el grito de nuestros hermanos indígenas. Territorios como estos están siendo ambicionados por intereses económicos. Estamos en dirección al Madidi, al Bala, que son territorios nacionales que actualmente están siendo afectados por los incendios con la finalidad del agronegocio. Navegar por este río no solo es contemplar la belleza de Dios, la maravilla de Dios en esta hermosa naturaleza, sino también es el profundo deseo de escuchar a Dios en los gritos de nuestros hermanos indígenas que están viviendo por aquí, por estas comunidades en los montes, y donde cada vez más, junto a sus territorios, se sienten amenazados, desplazados. Nosotros también, por no saber nuestros tatas abuelos, así nos engañan, y diciendo que
les vamos a ayudar, ayudaremos, pero hasta ahora ningún resultado que hay ayuda a. Nosotros erábamos de ahí siempre de flores, papá, pero nos han quitado ese, nuestro territorio, ¿no? Nosotros erábamos de ahí, de ese lugar, nuestros abuelos, tatabuelos, ellos no sabían firmar, ni leer, ni escribir, pero ellos, como ya saben, hacer papeles, documentos, de lo fácil nos dicen que nosotros tenemos documentos. Y también nos amenazaron también uno de mis tíos, Nicuiza, le han dicho, vas a salir o no. Si es que no sales, aquí mismo te vamos a matar ahorita mismo. Y de ese tuvimos miedo, por eso también nos hemos salido de ahí. Pero ningún de, como dicen, no, ningún autoridad así, ni la ira no nos ha dicho que salgan, solamente ellos nomás lo dijeron, ¿no? Hay que tomarse un acuerdo para poder firmar y dejárselo para ellos. Pero nosotros nos salimos de ahí llorando con tanto dolor, nuestra comunidad que vivíamos en ahí todo. Encio, donde podemos escuchar la voz de la Amazonía, que no solo es belleza, sino también un grito de nuestra casa común, un grito de la vida. Lo que dueña la tronca Adelio se llama, pero este no es de él, ¿ya? Y y en de la comunidad de Jatatán, ahí está sacando sus maderas. No es en su sector, él vive de otro lado, con lo que viene a sacar madera, ¿ya? Por eso que están aprovechando harto que vienen, pero lo que tienen sobre solución de ellos y de la comunidad y de Jatatán campesino. No es de las alcaldes, de las indígenas, ¿no? ¿Dónde la resolución administrativa de nosotros, de la comunidad? Nosotros no vamos a estar haciendo negocios con la empresa. Más mejor que nosotros vamos a estar protegiendo para los aires, para los animales, para los aves, para los ríos. Eso, mira, cuánto están destruyendo. Ya no hay, mira, estos arroyitos ya están secando. Tanto tumbar. Esto es lo que comen los loros. Ochoa, fruta de ochoa. Ya no aparece ahora. Ahora esto, la chichira. Mire, esta es la engordura de los marimonos. Ya no hay. Bibosi, de los animales, hochi, anta, todos comen esos huesos. Ya no hay ahora. ¿Qué cosa se va a comer? Lo que animales, los ovíparos, todo eso, aves también la comen de la fruta. Ahora, sin nada se va a quedar. A eso no, nosotros tenemos recursos naturales. Ahí están, mira, los jatatas, están destruyendo por encima, abajo están cayendo los palos. Están secando la hoja para nuestra casa. Las palmeras, ahora, Mutacú, Majo, todo está destruyendo esta empresa. De Claro, ¿cómo pasa primero? Ya. El papá chimeño, gracias a todos por ustedes, por los seguidores. Gracias, hermanas, director. Buenos días, Hermana. Ini pergi tuk semi, ini pakai tu, ini ia tu, baik tu, ini yang saya tak isu. Oh ya, mau ini komanda tu si, ini erat ya si kita baik je posisi yang pun si baik je mau ini, ini tu mengham ini, naik tu ini komanda terapi. Kumpulan tu ini, ini cium ini, perahu kahen ia pakai bila uhat musnya pun, musnya jiwa si kita pakai mereka untuk kita sini dihakis. Ini ayo usang memena ini minyo tapi di kono beki ini kami cime percipi usang kes ini untuk komen tu cime isi komunario isi hege karlet mami moya hege mus pagi is no tapi
Bueno, entonces en este video hemos podido ver parte de esta realidad amazónica desde la experiencia y la vivencia que tenemos nosotras desde la comunidad del Palmar en el encuentro con los indígenas chimanes, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay partes donde uno puede gozar, disfrutar en el encuentro y animar a esa vivencia desde su propia cultura, pero hay otros momentos que duelen mucho, ¿no? Y que obviamente pues nos interpelan mucho. Entonces, este video ayuda un poquito para entrar en esa sintonía de esta realidad amazónica de belleza, pero también de drama, ¿no? En ese misterio que envuelve a esta querida Amazonía. Entonces, pues bueno, vamos a empezar diciendo que, bueno, qué lindo que estos dos Franciscos, tanto el Padre Palau como el Papa Francisco, son dos grandes inspiradores de nuevos caminos, ¿no? A mí personalmente, pues, me anima y me inspira, ¿no?, en mi caminar vocacional. Entonces, qué lindo que podamos compartir desde estos dos grandes profetas, además de nuestro tiempo. Querida Amazonía se muestra ante el mundo, como dice el Papa, con toda su belleza, su drama y su misterio, ¿no? Es una encíclica que realmente nos despierta, nos levanta, nos anima a vivir de modo diferente. Es una encíclica que expresa las resonancias que ha provocado en el Papa Francisco todo el camino de diálogo y discernimiento, ¿no? Que de este sínodo amazónico que se realizó del 6 al 27 de octubre del 2019 en Roma, ¿no? Cuyo título pues fue Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, ¿no? Que pues bueno, como sabrán, la REPAN y la Red Eclesial Panamazónica y ahora la CEAMA, que es la Conferencia Episcopal de la Amazonía, pues continúan, ¿no? Es un camino sinodal que se está haciendo para buscar justamente juntos estas nuevas respuestas a los desafíos que nos va marcando el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, el sínodo concretamente. Entonces, pues en esta encíclica el Papa quiere aportar, ¿no?, un marco de reflexión que ayude y oriente a una recepción mucho más armoniosa, creativa, fructífera de todo este camino sinodal, ¿no? La idea es que todos nos empeñemos en su aplicación, ¿no? Porque pues recoge, aunque él no cita ni vuelve a mencionar lo del sínodo, pero recoge justamente la vida de la Amazonía, ¿no? De todas estas personas que la viven, la sufren, la aman. Entonces, pues realmente es un documento que vale la pena, como él dice, leerlo en su integridad y dejar que tenga una resonancia en nuestra vida. Pues la Amazonía es una totalidad plurinacional, nos dice el Papa, ¿no? Que está interconectada, ¿no? Es un bioma conformado por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana Francesa, ¿no? Es una exhortación, por lo tanto, que va dirigida a todo el mundo, no solamente a la Amazonía, ¿no? Entonces, qué bonito que se abra, ¿no? Se abra este mensaje a todos nosotros, a todo el mundo, pues por lo que quiere despertar el afecto por esta tierra que también es nuestra, ¿no? Esa es la, digamos, el deseo del Papa también, de que comprendamos de que esta tierra es nuestra, ¿no? Entonces, la invitación a admirar, a reconocerla como también ese misterio sagrado. Pues dentro de estos sueños, como ya muy bien ha presentado Lourdes en el resumen, hay una fuerza muy grande en el sueño social, ¿no? Y el Papa dice que también hay cuestiones que no podemos olvidar ni debemos dejar pasar, ¿no? Porque pueden inspirar también a otras regiones de la Tierra ante sus propios desafíos. Entonces, todo debe encarnarse de modo original, ¿no? Así la Iglesia pues puede tomar diversos y variados rostros, ¿no? Que manifiesten mejor toda esa riqueza inagotable de la gracia, ¿no? Entonces, estos sueños, como vemos en el gráfico, pues también son sueños que están integrados. No podemos separar unos de otros, porque también nuestra mirada
tiene que ser unificada, ¿no? No podemos separar a la tierra de sus habitantes, ¿no? No podemos separar a los pobres de la tierra y de su entorno donde viven. Entonces, vamos a ver esos sueños, qué resonancia tienen en nosotros, ¿no? Sobre todo, cómo los podemos, o cómo nos pueden dar esperanza también hoy en día, ¿no? Porque esos sueños están inspirados en la Amazonía, el Papa lo expresa así, ¿no? Entonces, con ese resumen que ha hecho Lourdes, pues ya tenemos más o menos una visión general de lo que expresa el Papa en esos sueños. Estos sueños, pues de alguna manera, para mí por lo menos, reflejan ese proyecto del reino, ¿no? Ese buen vivir del que nos habla el Papa que hay que consolidar, ¿no? En los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas, y que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Es hermoso ver estos sueños que están enmarcados dentro de este proyecto del reino, que da vida, ¿no? Es un proyecto que da vida, comunica vida, vida en abundancia en Jesucristo, un proyecto liberador, dignificador, ¿no? Que despierta también esa sensibilidad, esa belleza ante el misterio de la creación, ¿no? Ese misterio que se descubre en el Amazonas con toda su variedad, su riqueza cultural, su sabiduría ancestral, ¿no? Belleza, esa realidad amazónica en la que podemos ver que todo está conectado, que somos aire, tierra, fuego, que somos Amazonía, que somos una unidad, que todo está conectado, que somos esa armonía, ¿no? Y que qué lindo el Papa en la encíclica nos dice que la existencia cotidiana es siempre cósmica, ¿no? Liberar a los demás de sus esclavitudes implica pues justamente esto, ¿no? Cuidar su ambiente y defenderlo, ¿no? Hay una expresión muy bonita que dice que el hombre, ¿no?, está llamado, o pues sí, al abrirse confiadamente a Dios, que no solo ha creado lo que existe, sino también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo, ¿no? El Señor primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Qué hermoso, ¿no? Esta relación y este compromiso que nace de un Dios que se ha preocupado primero por nosotros, ¿no? Entonces, esta Amazonía está en amenaza de muerte, ¿no? En el sueño social, como muy bien hemos visto, y que del que parten los demás sueños, pues está esta situación de injusticia y crimen que va acabando con la vida de estos pueblos e incluso con los líderes que han defendido la vida en estos pueblos, así como grandes misioneros que se han jugado la vida, ¿no?, pero han sido asesinados. Entonces esta situación de injusticia y crimen se eleva hasta el cielo como un clamor, ¿no?, que estamos llamados a escuchar. Es ese grito del pueblo, el grito de la tierra, el grito de la vida que se desangra, ¿no?, que desangra las venas de la madre tierra, la tierra que es nuestra madre, ¿no? Entonces podemos ver que esta armonía con la comunidad, con la tierra, con Dios, pues nos unifica cada vez más, ¿no? Entonces, como veremos en la encíclica, bueno, invitados a leerla, ¿no?, que esos párrafos terminan con cantos, con poemas llenos de belleza y armonía, ¿no? Porque toda esta realidad amazónica es inspiradora y ha inspirado a grandes poetas, ¿no?, que el Papa llama profetas también, que hablan sobre esta Amazonía en su belleza y en su drama y misterio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo desde estas llamadas que el Papa nos hace en la encíclica, pues podemos ver también el aporte del Padre Palau desde su experiencia. Entonces, pues realmente la experiencia del Padre Palau, pues es tan profunda que realmente nos invita a vivir esa contemplación que brota desde dentro, que nos conecta, ¿no?
Nuestra alma ha sido creada para contemplar, ver y mirar a Dios. Lo criado, lo visible, lo material ha sido puesto a nuestra vista para elevar nuestros pensamientos a Dios Creador, a Dios invisible, a Dios inmaterial, etc., ¿no? Esta dimensión contemplativa, como dice el Papa, ¿no?, la contemplación es desde dentro, no desde fuera. Entonces, qué bonito ver en la experiencia del Padre Palao, porque él escribe desde su experiencia, ver esta vivencia de la contemplación que brota desde dentro, lo conecta con todo y lo lleva a sentir, a vivir esa contemplación para poder trascender y descubrir en esa belleza, en esa realidad, a Dios. El Papa Francisco, pues, experimenta esa comunión profunda con la Iglesia, ¿no? Con la creación, trasciende a esa belleza externa. Dice: me levanté, salí de mi cueva y la aurora anunciaba una de aquellas mañanas de mayo. Halagueñas, fascinadoras y alegres para el hombre que fuera de las ficciones del mundo contempla solo en el desierto los atractivos de la naturaleza, siempre bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos de su autor. Y así va describiendo, ¿no? Y finalmente dice: yo, uniéndome a ella, me postré ante la cruz del Salvador, que cuanto más tosca y rústica, más anunciaba su virtud y su fuerza, ¿no? Entonces, no solamente es el contemplar, o mejor dicho, esa contemplación lo lleva a sentirse en comunión, a unirse a ella, ¿no? Qué experiencia tan bonita la del Padre, de la que podemos aprender. El Empirio es el lugar, sitio, local, criado por Dios para eterna mansión de su hija predilecta, de la esposa de su hija, la Iglesia Santa. La Iglesia Santa triunfante es el fin a cuya gloria son creadas todas las cosas y el universo entero. El mismo cielo empíreo, las esferas celestes con las estrellas y planetas, los elementos y cuanto hay en ellos, todo por bien de su Iglesia. Esta es la imagen viva de Dios, ¿no?, en la que quiso, por su bondad, fuesen representados sus atributos y perfecciones. Qué hermoso, ¿no? Cristo es ese sol de justicia y está en medio de la ciudad santa de Jerusalén. De allí procede, como de su propio centro, la luz de gloria y la misma gloria a toda la ciudad y de allí a todo el empirio y demás criaturas, ¿no? Esta Iglesia que está unida a Cristo como centro del universo, ¿no? Todo fue creado para bien de la Iglesia. Todo está llamado a servir, ¿no? Todas las criaturas le servirán. De vuelta de mis viajes, rompiendo los hierros y echando por tierra las murallas de la prisión de esta cabaña que en mi cuerpo había sido encerrado, descendía de esa altura para entrar de nuevo en los tristes lóbregos y negros subterráneos, los cuales no podían ser más a propósito para un espíritu devorado por la pena y el dolor, y ciertamente eran muy adecuados para llorar y gemir, ¿no? Más adelante nos dirá, después de ese proceso de madurez que vive de la Iglesia: lloro con los que lloran y sufro con los que sufren, ¿no? Esa conexión con esa voz interior que siente y vive el dolor de quien ama, ¿no? Es esa voz de la Iglesia la que se deja escuchar, la que se refleja en la realidad que le toca vivir al Padre Palao, que siente él y conecta con él, ¿no? La creación, una vez más, es testigo también de esos dolores, de esas penas que vive el Padre Palao, ¿no? Pero qué bonito, después dice en otro texto, ¿no?, donde también está azotado por la revolución, vomitado por la revolución al otro lado de los Pirineos, y habiéndome apercibido en mi destierro de que esta misma espada que tan espantosa carnicería hacía en España amenazaba igualmente las demás naciones en que se profesaba la religión católica, decidíme entonces a fijar mi residencia en los más desiertos, salvajes y solitarios lugares.
para contemplar con menos ocasión de distracciones los designios de la Divina Providencia sobre la sociedad y sobre la Iglesia. Qué hermoso, ¿no? La contemplación le lleva a discernir la realidad más allá, va a trascender, va a ir más allá de esa belleza externa, va a descubrir a Dios en medio de la realidad. ¿Qué le pide? Va a discernir sus caminos. El Papa también nos habla de ese trascender, de ir más allá, de escuchar los clamores de los pueblos indígenas y ver qué es lo que nos pide Dios también hoy, ¿no? Pero desde esa escucha profunda, desde ese discernimiento como buenos discípulos misioneros de Jesús. Subí al monte para consultar al Señor, hacer aquello que Dios ha ordenado, las circunstancias de las personas, del país y de otras muchas cosas, ¿no? Qué lindo, hoy este camino sinodal también nos invita no solamente a compartir ideas, sino a discernir los caminos del Espíritu, ¿no? A discernir los caminos de Dios. Entonces, qué hermoso poder hacer de esa contemplación pues un estilo de vida también, como vamos a ver más adelante. Y yo aquí encuentro pues una sintonía muy grande con lo que el Papa dice hoy, ¿no? Nuestros jardines hablan al hombre con voz muda, pero elocuente, y le dicen: ordena tu corazón, siembra en él, planta, cuida, fomenta la virtud. Qué lindo cómo la sintonía que el Padre Palau tiene con la creación, que se vale de los elementos de la naturaleza para representar las virtudes, para representar la realidad, ¿no? El proceso de la vida humana. O sea, de verdad que es lindo, ¿no? Y bueno, el Padre Palau es un poeta, ¿no? Es un poeta. Y como los poetas de la encíclica, pues hablan también de esta simbología, ¿no? De los elementos de la naturaleza que tienen y reflejan a esta realidad, ya sea en su belleza o ya sea en esa situación de muerte y de dolor, ¿no? La sociedad humana, para marchar a su destino, no tiene más carriles que los fijados por su autor y criador, ¿no? Así que sí o sí nos dejamos interpelar por nuestros jardines, en este caso nuestra tierra, ¿no? Que nos está clamando y nos están diciendo: oye, reordena tu vida, reordena tu corazón, crea un estilo nuevo de vida, ¿no? Empieza, planta, cuida, fomenta la virtud, fomenta aquello que te va a volver a ser lo que eres, ¿no? Y ojalá plenamente humanos, pero a humanizarnos. Entonces, qué lindo ver también cómo hoy toda esta situación que estamos viviendo, incluso la pandemia, nos dice: ordena tu vida, ordena tu corazón, siembra en él, cultiva tu vida, planta, cuida, cuídate a ti mismo y cuida a los demás, fomenta la vida en ti, ¿no? Entonces, de verdad que es una hermosa experiencia la del Padre Palau, que nos ilumina para poder caminar en este tiempo también, en este siglo XXI, ¿no? Pues no tenemos otro carril que el que nos ha fijado nuestro autor, el que nos ha criado, ¿no? Entonces, pues por allí iremos. Dame un pueblo donde reine Dios con el imperio de las virtudes y habrá unidad, uniformidad, orden y justicia. Seremos unos con Dios en fe, esperanza y amor. Constituiremos una sola familia. Caerán la soberbia, la ambición, la avaricia, la envidia, el lujo y demás cánceres que pudren y carcomen el cuerpo de una nación. Y estos vicios serán reemplazados por la fraternidad, la simplicidad, por la modestia, por la abnegación y demás calidades regeneradoras y salvadoras. ¡Qué hermoso! Eso, este texto recoge muy bien la expresión del Papa Francisco en la encíclica, ¿no? Toda esa situación de ambición, de codicia de estos pueblos indígenas, todos estos intereses económicos, ¿no? Para el agronegocio y para tantas otras cosas más,
pues no reflejan también ese cáncer que se pudre en la misma corrupción, carcomen el cuerpo de una nación. Pero estos vicios, y allí un carácter profético y de esperanza, ¿no?, reemplazados por la fraternidad. El Papa insiste en la fraternidad, la simplicidad, el estilo de vida. O sea, son las palabras del Papa. No sé, a veces pienso que el Papa Francisco quizás leyó, no en texto, sino en el corazón, al Padre Palau, ¿no? Y es que realmente es un profeta. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que esta situación puede cambiar, ¿no? Hay que contemplar para volver a ser nosotros mismos, hay que contemplar para reconstruir, hay que contemplar para transformar, hay que contemplar para vivir también esa dimensión profética que somos cada uno. Te veo siempre de nuevo y cuanto más te miro, más bella te hallo, más te amo, más hermosa y amable te siento. Y eres para mí tan nueva que cada día me pareces, es la primera vez que te veo, amo y poseo. Qué hermoso, ¿no? Esta experiencia de la Iglesia a él lo unifica, lo renueva, ¿no? Y le hace, pues eso, le hace ver nueva, siempre nueva, ¿no? Qué bonito sería poder ver hoy día a las personas, nuestra comunidad, la gente, la tierra, los pobres y todo, verte siempre nuevo, siempre, cuanto más bella te hallo, más te amo, más, ¿no? Esa novedad que nos pone el Espíritu para poder cada vez sorprendernos más, ¿no? La Amazonía es un lugar teológico donde Dios se revela, donde despierta esa capacidad de admiración, de belleza, de sorpresa, de gratitud, de contemplación, ¿no? Ese proceso tan hermoso que vive el Padre Palau de comunión con la Iglesia, pues realmente lo unifica y lo renueva. Mira, contempla y medita en Jesús crucificado. Ofrécete, date y entrégate toda a Él para que en ti, por ti y contigo haga lo que le plazca. Negocia en el cielo la cura y el alivio de Jesús paciente en su cuerpo místico crucificado. Contemplación y entrega, contemplación y servicio, contemplación y misión, ¿no? No hay cosa separada. Anunciar la belleza de la Iglesia, que todos te conozcan y te amen. Amor a Dios, amor al prójimo, este es el objeto de mi misión. Y tú eres los prójimos formando en Dios una sola cosa. ¿Qué le dice la Iglesia? Pues marcha, yo te envío, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Cada vez vemos esta unidad, ¿no? Esa experiencia de un amor unificado, de un todo, ¿no? De un todo que se va a dar al todo. Pues Francisco Palau, en una cita que vamos a ver después, lo vemos realmente viviendo este amor al todo, ¿no? Con todo, con todo. Entonces, comiendo mis carnes y bebiendo mi sangre, me uniré contigo y seremos una sola cosa. Renové mis relaciones con la más casta, la más santa de las vírgenes, ¿no? Este es un contexto de Eucaristía. ¿Cómo vivir también hoy para nosotros la Eucaristía, ¿no? El Papa nos invita y dice, ¿no?, que bueno, la Amazonía no, muchas veces no hay presencia, no se da esta vivencia de la Eucaristía, que es bueno que haya, pero el verdadero sentido de la Eucaristía, pues es la misma solidaridad a la que él invita, el encuentro, la unión, la entrega mutua, la relación. Entonces, si la Eucaristía también la podemos vivir de un modo diferente, no solo como culto, no solo como misa, no solo como rito, sino en esa dimensión de unidad, de comprendernos como uno con Dios y los prójimos, pues sería diferente, ¿no? Entonces la Eucaristía tiene todavía para nosotras una fuerte resonancia de cómo aprenderla a vivir. Nosotras desde marzo no hemos tenido Eucaristía y dirán, uy, qué escándalo, ¿no? Pero hemos vivido la Eucaristía en esa mesa del compartir, del encuentro, de la fraternidad, de la solidaridad. ¿Por qué? Porque justamente el Papa también dice, ¿no? O sea, háganle saber a estos pueblos de que en ellos descubrimos a Dios, que estamos unidos a ellos, ¿no? Que ellos son ese cuerpo de Cristo. Entonces creo que también es una manera en la que el Padre Palau enriquece la Eucaristía, el sentido
de la Eucaristía, de la comunión que vivimos, ¿no? Entonces hoy tenemos que cambiar nuestro chip también para ir comprendiendo de manera diferente algunos aspectos que todavía están ahí y no tienen una incidencia más de vida, ¿no? Si crees en mí, no mires la cabeza separada del cuerpo, porque si en el mundo real esta separación existiera, habría divorcio entre Cristo y su esposa, lo que es en contra de la fe. Ojalá que no miremos a los pobres separados de su tierra, a Dios separado del prójimo, ¿no? Creo que la contemplación nos invita a escuchar, a vivir esa dimensión profética, a vivir la comunión, a descubrir ese objeto de amor hoy, pero no separado, sino como una sola cosa, y a ella es a la que tenemos que entregarnos. Elías y los hijos de su orden sois y en adelante seréis mi dedo y el dedo de Dios. Qué bonito, ¿no? Este espíritu profético le inculca a Juana Gracias, a sus hijos e hijas, porque es ese espíritu profético que ha heredado, ¿no? Es ese espíritu profético que le lleva a dejarse guiar por ese dedo de Dios. El dedo de Dios lanzará los demonios, el dedo de Dios es el que marca el camino, el dedo de Dios tiene un significado hermoso y profundo en los escritos del Padre, ¿no? Entonces es esa dimensión profética que él vive, guiado de esta experiencia de Dios, guiado de este dedo de Dios que le lanza muchas veces a desafíos muy, muy grandes, ¿no? Nuestra obra es de Dios, no puede moverse si no la mueve el dedo de Dios, porque no cuenta con aquellos medios que tienen las obras de los hombres, ¿no? Entonces, en cosas tan concretas podemos ver, ¿no?, de que solo es Dios el que nos va a encaminar, el que nos guía, el que mueve y nos mueve interiormente para hoy también poder dar una respuesta al Señor, a Dios y a los prójimos en este concreto contexto de la Amazonía. Comprender y vivir el amor unificado le lleva al Padre Palau a cuidar la vida hasta darla por completo, es lo que decía en las anteriores diapositivas, ¿no? Fui a Calasanz y acompañé allí a María y a la Roseta para auxiliar los epidémicos del tifus con la hermana Juana. La rectoría era hospital. Con eso, con esa sola expresión, el Padre Palau nos revela no solo su entrega, sino todas esas dimensiones que en él Dios ha puesto y ha fortalecido para poder entregar la vida. Miren qué lindo ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la llamada? Nuestras comunidades pueden convertirse en lugar de acogida. Podemos salir a auxiliar a los enfermos, acompañar a la gente, a hacernos solidarias, a demostrarles y decirles que Dios no los ha olvidado, como dice el Papa Francisco. Entonces, qué hermoso. A mí me encanta ver al Padre Palau en ese movimiento doble de contemplar, de vivir, de dar, de entregarse, ¿no? Qué lindo, la rectoría era hospital. Nuestra casa en un tiempo aquí fue también, no hospital, pero fue casa de acogida, ¿no? Entonces, qué bonito abrir nuestra puerta. O sea, estas cosas son reales. El mensaje del Padre Palau es real para hoy. Podemos hacerlo en diferentes contextos, obviamente, pero el meollo está en ese mensaje que nos tiene que cambiar la vida, que nos tiene que cambiar el chip. En el caso de epidemia en alguna localidad, el director enviará el número de enfermeras que se necesita y estén disponibles. Y él habla en otro texto seguido de que solo las hermanas, sabiendo lo que implica, solo ellas van a ir porque han decidido voluntariamente ir a atender a los epidémicos, ¿no?, a los enfermos. Entonces, de verdad que es muy grande esta
Este mensaje del Padre, o sea, nos trae mucha riqueza en las diversas expresiones que el Papa nos ha dicho. Pues realmente el Padre Palau tiene mucha resonancia desde la vida. Bueno, entonces en este cuadrito ya a simple vista se ve el mensaje, pero pues bueno, ¿no? Quiero resaltar parte del contenido que a mí me llama mucho la atención y que es desafío, ¿no? Desde la encíclica del Papa, ese contemplar desde dentro, ¿no? Desde dentro sentirme conectada, sentirnos conectados, como él nos dice, desde donde podemos escuchar el grito profético que viene justamente de los indígenas, ¿no? El clamor, ese grito que sube hasta el cielo, el grito de la Amazonía, ¿no? Escucharlos a ellos como pueblos indígenas, pero que no solamente gritan desde el interior de sus selvas, sino también de las ciudades, porque muchos son desplazados y viven ese desarraigo de su tierra, de su cultura. Ellos son los principales interlocutores, ¿no? Ellos son los últimos, pero el Papa nos pide que los tratemos como un otro, ¿no? Como hermanos. Ellos son los protagonistas, son la memoria viva de la misión, ¿no? Por eso esa voz hay que hacerla escuchar. ¿Cómo podemos contemplar también la Amazonía como un lugar teológico, ¿no? Esa belleza donde Dios se muestra y se refleja, ¿no? Belleza que inspira, no solamente para sorprendernos y agradecer, sino también para comprometernos, ¿no? Para dejarnos interpelar. La fraternidad, la comunión, la solidaridad, la justicia, ¿no? Esa creación de nuevas relaciones con todo y con todos. La cultura del encuentro entre lo diferente, la diversidad, que tiene que ser una oportunidad para esa mesa común donde todos nos sentemos y donde todos podamos compartir sin que nadie se quede fuera, ¿no? Especialmente, pues, desde los últimos. Esa capacidad de sinodalidad que nos habla el Padre, donde, pues, como decía antes, hay que discernir juntos los caminos del Espíritu, ¿no? La Eucaristía como presencia en todo, la Eucaristía que une, abraza, penetra todo lo creado. Ella hace la Iglesia, es la raíz y centro, ¿no? Y entre los símbolos que él recoge, pone el agua, ¿no? Como esa fuente de vida que conecta con todo y articula todo. La relación entre esposo y esposa, ¿no? Esa relación de la Eucaristía que también la vemos en el Padre Palau. La mujer, que ya después diremos, ¿no? Como una presencia importante. El grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás, ¿no? Ese corazón, ese grito misionero, ¿no? Somos discípulos misioneros comprometidos con ese anuncio y ese anuncio que lleva la vida, ¿no? La audacia del Espíritu que se nos reta dentro de la encíclica y dentro de esa opción por los pobres proponer la amistad con el Señor y también nosotros, ¿no? Él habla de un hacernos amigos, de un hacernos amigos que podamos sentir esos gritos, esos clamores que sintonice también con nosotros, ¿no? Esa cultura eclesial propia que él espera de la Amazonía, ¿no? Con rasgos propios, con expresiones propias, con ritos propios, una iglesia netamente laical, con un nuevo rostro. La inculturación tan necesaria, ¿no? Como la iglesia lo ha ido haciendo, pero que también invita el Padre a fortalecer esa inculturación del Evangelio, inculturación de todo que se encarne, pero desde la realidad indígena amazónica, ¿no? Recuperar esa mística indígena que tiene tanto que enseñarnos y pues que el Evangelio con la promoción humana son una sola cosa también, ¿no? Todo está conectado y por lo tanto somos invitados a cuidar de ese todo, a aprender de los pueblos, a contemplar el misterio que nos supera, ¿no? Y obviamente pues desarrollar nuevos hábitos, ¿no? El cambio de vida, yo le digo el cambio de chip, ¿no? El cambio de chip. Mirado desde un todo también, ¿no? Conectado, un chip
digamos, que tiene que ver con toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que el Papa Francisco, el Padre Palao, pues nos deja ese aporte tan grande para vivir hoy, ¿no? Este misterio de la Iglesia, Dios y los prójimos, una sola cosa, el misterio de la comunión, ¿no? Vivido desde la contemplación de la vida, de lo real, de esa belleza con su drama y misterio hoy, en este siglo XXI, ¿no? Entonces, esa contemplación desde dentro, esa contemplación que no separa, esa contemplación que unifica y permite trascender para encontrar a Dios encarnado en la realidad, ¿no? La sinodalidad, el discernimiento, ¿no? Desde estos caminos que ya se van haciendo, pero que en el Padre Palao también es fuerte, ¿no? Esos caminos de discernimiento, como ya hemos visto, ¿no? Y él, por ejemplo, en la experiencia de los laicos, pues él también, o la experiencia con las autoridades de la Iglesia, las autoridades civiles, ¿no? El discernimiento, pues aunque no estén de acuerdo, ¿no? Pero el discernimiento tiene un valor tan grande para no hacer las cosas solas, ¿no? Y en ese camino de sinodalidad estamos todos, 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 laicos, consagrados, todos los fieles, todos, ¿no? Entonces, qué bonito que desde el Padre Palao pues sintamos también ese desafío, ¿no? La Eucaristía para mí, no sé, tiene una resonancia muy especial, porque la Eucaristía no la quiero vivir como un culto más, ¿no? Sino lo que decía hace un rato, la Eucaristía es vida, la Eucaristía es un canal de fuente de vida, como el agua, como lo hace el Papa Francisco, la similitud, ¿no? La Eucaristía nos unifica, nos hace uno con los prójimos, y al hacernos una con los prójimos, nos hace una con todo su entorno, su ambiente, su vida, su ecosistema, con todo. Entonces, qué lindo poder darle un nuevo giro a nuestra vivencia, a nuestra experiencia eucarística, ¿no? Entonces, vista de ese modo, pues las comunidades indígenas, por ejemplo, nosotras no tenemos misa, la Eucaristía se hace una experiencia real de encuentro y de comunión, donde todos participan en una misma mesa, en comunión y solidaridad, ¿no? Y pues la audacia profética, que es fruto de esta contemplación, de esta unidad, de este contemplar con una nueva mirada, ¿no? La vida, la realidad, a Dios, a los prójimos. Pues eso, es una nueva mirada la que nos aporta Francisco Palao, una práctica diferente. Y pues bueno, no lo hacemos solas ni depende de nosotras, ¿no? Pues no está en nuestras manos el poder, el ordenar nuestros pasos. Dios los ha contado todos. No miraré ni mis intereses, sino los de Dios y de su Iglesia, y por lo tanto caminaremos por donde Él querrá. Felices y la muerte, pues a Él lo alcanzó la muerte, ¿no? En esta entrega. Dentro de este contexto, a mí me encanta siempre resaltar esta norma, que bueno, está dentro de la legislación, pero no es solamente para monjas, sino es para todo aquel que quiera vivir desde el Evangelio. Asentados entre los pobres, en los pobres y como pobres. Asentados en ese lugar de los pobres y como pobres, ¿no? Tendríamos que sentir la necesidad de poder identificar dónde están esos lugares, dónde están ellos, ¿no? Y si tenemos una nueva mirada, pues yo creo que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y como carmelitas misioneras, o desde este carisma del Carmelo misionero, pues invitados, invitadas a despertar. Un nuevo dinamismo del espíritu puede darle más vida a nuestra opción congregacional en salida misionera, ser profetas de comunión y fraternidad universal para humanizar y transformar la realidad. Y como provincia Perú-Bolivia, contemplar y escuchar a Dios en el clamor de la tierra y de los pobres, irradiando la alegría del Evangelio, recreando el carisma en apertura al Espíritu que nos impulsa a estar en salida por caminos de justicia y solidaridad, acompañantes de procesos de crecimiento y liberación.
Qué lindo, ¿no? Sentir que estamos en sintonía, pero que implica de nosotros un despertar mucho más profundo en nuestro compromiso en todos, ¿no? La Amazonía puede ser ese objeto de amor preferencial. ¿Estará dentro de nuestros sueños? No lo sabemos. De mi parte, pues yo comparto de que estos pueblos indígenas, esta Amazonía, esta realidad amazónica y concretamente los indígenas con quienes compartimos la misión, pues se han constituido en una parte o en lo más esencial de mi vocación, ¿no? Entonces para mí tiene mucho significado y esta resonancia desde la encíclica y del Padre Palau desde su experiencia, pues mucho más, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos una con ella y revelar ese rostro, ¿no?, de iglesia samaritana, amazónica, liberadora, dignificadora, humanizadora? Si nos hacemos una con ella, pues sí podemos mostrar ese rostro a la humanidad, ¿no? Así que desde la voz de la Amazonía sigue resonando el clamor: lloro con los que lloro y sufro con los que sufren. Pues escuchemos ese clamor en el corazón. Y pues no puedo dejar de mencionar algo tan fundamental que señala el Papa en la encíclica, ¿no?, y que tiene que ver con todos nosotros, ¿no?, una nueva comprensión y vivencia de la vida cristiana. Creo que la encíclica nos ayuda no solo a la Amazonía ni a los religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos, sino a todos, a esa nueva comprensión y vivencia de la vida cristiana. Hay tantos elementos que tenemos que comprender, tenemos que cambiar el chip, ¿no? El rol de los laicos, por ejemplo, no es que nos contribuyan o nos ayuden a nosotros, a los sacerdotes, a las religiosas, no. Es simplemente que descubran su rol dentro de la iglesia y vivan su vocación bautismal. Y serán profetas y serán grandes contemplativos y vivirán su vocación de entrega hasta dar la vida. Pero es la vocación bautismal para todos. De allí parte nuestra misión, ¿no?, de compartirla con Cristo, de vivir ese sacerdocio real, ¿no?, dentro de la iglesia. Luego el rol de la mujer, ¿no?, que lo podemos ver también en los escritos, pues como el padre tiene una valoración muy fuerte, muy grande, y pues especialmente es el tipo de iglesia, ¿no?, es el tipo de la iglesia por los atributos que va presentando, ¿no?, de las diferentes mujeres bíblicas y especialmente en María, ¿no? Entonces, pues también el rol de la mujer, aunque se debate un poco en el sínodo, pero el rol de la mujer queda todavía como un desafío, ¿no? Porque, pues, no sé si hemos pensado que si la mujer también puede representar a Cristo en esa mesa del compartir del pan, si la mujer puede crear esa mesa del encuentro donde todos se sientan unidos, incluidos, donde nadie quede fuera, donde la fraternidad y la comunión sea promovida entre los pobres, entre nuestros hermanos y hermanas que hoy están relegados, están excluidos, marginados, invisibles. Entonces, el rol de la mujer es un desafío muy grande también para la iglesia, para el mundo de hoy. Y pues bueno, simplemente animar en este camino sinodal que se está haciendo de varias iniciativas de las que el Papa habla, por ejemplo, de los grupos itinerantes, ¿no?, que se están conformando para estar en diversos lugares de frontera. Y eso es bonito porque es un testimonio de vida, ¿no?, de vida eclesial, de vida consagrada. También las nuevas formas de vivir nuestro compromiso cristiano, compartiendo la misión con los laicos, ¿no? Entonces hay una serie de desafíos, pero también de grandes testimonios y pasos que ya se van dando y que realmente dan esperanza, ¿no? Dan esperanza. Probablemente no será fácil, pero se puede caminar y se puede dar pasos nuevamente si es que cambiamos nuestro chip. Y nuestro chip es la experiencia que vamos viviendo de Dios y de los prójimos y del todo, de ese todo,
de la que somos parte y no podemos olvidar, ni dejar, ni separar. Así que pues bueno, muchas gracias. María es la que representa la iglesia y el Papa la cita también como María, donde Dios muestra su amor en ella, ¿no? Y es la esposa, ¿no? Dice el Padre Palau, mi esposa, la iglesia como mujer que se halla en dolores de parto está clamando, ¿no? Entonces a ella le encomendamos pues todo este camino, todo este proceso sinodal que se está haciendo y pues todo el caminar de la iglesia y de la humanidad, ¿no? Que juntos estamos buscando cómo responder mejor al Señor en este siglo XXI. Pues nada, muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, después de todo lo que Gladys nos ha compartido, esta experiencia tan fuerte, ¿no? Los sueños del Papa Francisco y también, ¿por qué no?, los sueños del Padre Palau, que hoy coinciden y se encuentran en la actualidad. Podemos ver cómo es el Espíritu Santo que después de tantos años, ¿no?, hoy sigue soplando a la Iglesia este deseo de comunión, de que podamos ser uno en el amor. Pensaba, ¿no?, cómo el Espíritu Santo allá, 1860, aquellos tiempos del Padre Palau, le inspiraba a él esos deseos de entrega, de amor, ¿sí?, de entregarse a la caridad por los demás, de entregarse dándolo todo, incluso su vida, ¿sí?, por los más necesitados. Hoy también a través del Papa nos sigue invitando el Espíritu Santo a darnos, sobre todo a nuestros hermanos, ¿sí?, aquellos que a veces están lejos, o no son tenidos en cuenta por nosotros o hasta por nuestros gobernantes, ¿sí?, pero que hoy son los preferidos de Dios, ¿sí?, los anahuín del Señor, que siguen clamando y que siguen pidiendo justicia por sus tierras, ¿no?, y que con tanta generosidad nosotros también venimos de ellos. Ellos nos han dado mucho a nosotros y hoy también nosotros podemos devolverle algo de tanto de lo que ellos nos han dado. Ese poquito podemos hacer, ¿no? Por eso invito a ti, Gladys, que nos hagas esa pregunta para nuestra vida personal, para que nos ayudes a cuestionarnos también cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos desde nuestra realidad personal. Bueno, la pregunta que haría, yo también me la hago, es que ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que sueñas profundamente en tu corazón? ¿Cuál es ese anhelo tan grande que tienes en este contexto, en medio de lo que estamos viviendo, ¿no? Y si sientes y crees que esos sueños están en conexión, en sintonía con los sueños de la humanidad, con los sueños de Dios, si sientes que esos sueños te conectan y te mueven, te dinamizan para hacer algo, ¿no? Y dentro de esos sueños, pues, como el Papa nos dice, ¿no?, es un llamado también a la conversión. Y pues nosotros probablemente, tú, yo y todos, estamos dispuestos realmente a cambiar de chip, a cambiar ese modo del que hoy se nos pide, ¿eh? No sé, se me ocurre esa pregunta, ¿no? Porque creo que es esencial en nuestra vida. O sea, si las cosas no pasan por nosotros, por nosotras, difícilmente vamos a dar pasos, aunque el Papa nos proponga nuevos caminos para la Amazonía, nuevos caminos de vida o de compromiso. No va a tener una resonancia en nuestra vida. Pero si estoy dispuesto a cambiar ese chip, a dejar que Dios me hable a través de la realidad y me toque, y esa realidad me duela y me interpele y convierta de mí, aunque duela, pues el gozo será más grande. Creo que es un tiempo pascual el que estamos viviendo y pues de alguna manera nos espera esa resurrección, ese cielo nuevo y esa tierra nueva para todos. Pero tenemos que dar pasos, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, la que me gustaría que todos reflexionemos. Y pues eso, ¿no? La respuesta está en cada uno de nosotros. Después de esta pregunta, Gladys, que vos
nos hiciste y que nos mandás a reflexionar, también hoy quiero invitarte a dejarnos un mensaje en este tiempo de pandemia. Un mensaje en este tiempo de pandemia, pues hemos vivido y estamos viviendo un momento bastante duro. La muerte, el dolor nos golpea constantemente. Pero creo que el Señor nos invita y nos da la oportunidad de poder transformar este momento de dolor, de muerte, de sufrimiento en un impulso de vida. Creo que es una oportunidad para renovarnos desde dentro, una oportunidad para salir de esto de un modo diferente, para crear esas nuevas relaciones que queremos y que deseamos. Creo que somos mucho más hermanos, creo que hemos tendido muchos puentes de solidaridad, creo que hemos abierto el corazón ante el dolor y la necesidad humana. No nos hemos quedado. Y creo que eso, creo que la pandemia ha despertado en nosotros esa capacidad de amar, de darse, de salir. Y por eso creo que en este tiempo es una bonita oportunidad para poder repensar todos estos sueños y ver juntos cómo queremos caminar hacia allá. Es duro y bastante duro todo lo que los efectos de la pandemia, que no solo es la muerte física, sino que está dejando unas consecuencias muy graves, sobre todo para los más pobres. Pero que podemos hacer algo, y para eso estás tú, estoy yo. Quiero que recibas un fuerte abrazo de mi parte, de parte de nuestra comunidad, porque no es fácil el momento que nos toca vivir, pero tampoco podemos quedarnos allí, sumergidos en la tristeza, en la noche, en el dolor. Creo que hay una resurrección, creo que hay una luz al final del túnel, creo que está el amanecer después de la noche, y eso me da la esperanza que las cosas pueden ser distintas, que nuestro planeta pudo respirar, que la naturaleza se ordenó en muchos aspectos, pero que otra vez volvimos nosotros y otra vez estamos dañándola, dañando nuestra propia vida. Entonces creo que este mensaje de la pandemia tiene como una doble, un doble aspecto, que por un lado es lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos choca, lo que nos hace sufrir también, como digo, por las pérdidas humanas. Pero por el otro lado nos despierta, y quizás sea oportunidad para despertar a esos sueños más profundos que sintonicen con la humanidad, que sintonicen con los sueños de Dios. Te animo a que renueves tu esperanza, te animo a que renueves esa capacidad de amar. Te animo a que abraces el dolor, a que abracemos juntos nuestra vulnerabilidad, porque Dios puede hacer grandes cosas en esa vulnerabilidad. La pandemia es una oportunidad, aunque está conlleva el dolor, ¿no? Pero es una gran oportunidad. Así lo he vivido aquí y así quiero vivir las experiencias que, por más dolorosas que sean, por más que me hagan ser testigo de la muerte en mis narices, por más que vea el sufrimiento de la gente, de mis hermanos y hermanas indígenas, y yo no pueda hacer nada, sentir la impotencia, que muchas veces no puedes hacer nada, pero que allí está Dios, allí está Dios, y eso. Él es el impulso a la salida, Él es el impulso a la esperanza, Él es el impulso a la solidaridad, Él es el impulso a la vida y a la vida plena a la que estamos llamados todos. Así que pues eso,
ojalá que este espacio ayude y me ayude también, nos ayude a todos a retomar la vida en nuestras manos, a descubrir qué es lo más esencial en este tiempo que vivimos y qué es lo más esencial en mi vida. ¿Y qué puedo hacer yo realmente para contribuir a esta humanidad que sufre, a esta humanidad hermosa, a esta humanidad, a este mundo hermoso en que vivimos y que Dios ha puesto todo para nuestro bien, pero también requiere de nuestra mano solidaria, también requiere de nosotros, también requiere de nuestra vida? Entonces, pues bueno, de verdad muchas gracias, gracias Lourdes, gracias al equipo que ha organizado todo esto. Y pues bueno, me despido con mucho cariño, agradeciéndoles también a todos los que están ahí escuchándonos, a todos los que nos están siguiendo, y que toda esta reflexión del Padre Palau, de estos sueños de la Amazonía y de todo lo que vamos compartiendo, tenga una fuerte resonancia en nuestra vida. Dios por algo nos hace partícipes de las cosas y es porque cuenta con nosotros y quiere trabajar de la mano con nosotros. Entonces, pues, qué lindo, ¿no? Dios no hace nada sin nosotros. Entonces, pues, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Nos vemos, que Dios los bendiga a todos. Chao. Bueno, un millón de gracias, Gladys, por todo lo que nos has brindado. Gracias por esta hermosa experiencia, por hacernos parte de la Amazonía, por hacernos viajar y sentir y experimentar en nuestro corazón un pedacito de cielo, ¿por qué no? Un pedacito de cielo. Gracias por hacernos parte y también por invitarnos a interpelarnos a nuestra forma de vivir y sobre todo a cuestionarnos cómo podemos ayudarlos desde nuestra realidad personal. ¿Qué podemos hacer también nosotros hoy por ellos? Que ojalá esto no quede en nuestra indiferencia, sino al contrario, nos empuje, nos anime, así como empujó al Padre Palau y así como empujó al Papa Francisco a pensar en este documento de la Amazonía, también nos empuje hoy a nosotros, no solo a pensar, sino también a hacer algo por nuestros hermanos, desde nuestro sacrificio cotidiano, desde nuestra oración, desde nuestra entrega, a ofrecer por ellos, ¿no? Y a dejarnos también seguir tocándonos por el Señor. Muchas gracias, Gladys, y te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde donde estamos, y en vos también saludamos a todas nuestras hermanas que te acompañan en la comunidad, las hermanas de Perú, y a todo el pueblo amazónico que con tanto amor también nos ha acercado a este hermoso material. Dios te bendiga. Nos despedimos entonces con la oración a nuestro Padre Francisco Palau, pidiéndole a él que nos siga acompañando a todos nosotros y en especial que siga intercediendo por nuestros hermanos chimanes de la Amazonía. Oh Señor, tú elegiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la Iglesia Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor, que su glorificación por la Iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también, por su intercesión, la gracia especial que ahora te pedimos. Amén. Beato Francisco Palau, ruega por nosotros.